Con los grupos de estudiantes, periodo a periodo, realizamos investigaciones sobre esta materia de derecho alimentario y ellos van formándose, sensibilizándose y también educándose y convirtiéndose en verdaderos investigadores y defensores y promotores del derecho a la alimentación. Elegimos dos líneas temáticas, definitivamente dos líneas temáticas de interés actual. Por un lado tenemos el cambio climático y por otro lado tenemos la seguridad alimentaria. El cambio climático específicamente nos lleva a un tema de suma preocupación para la actualidad y es la sequía. La sequía definitivamente impacta en el derecho a la alimentación. Recordemos que el agua, además de ser un derecho humano reconocido constitucionalmente en el artículo 145, es un elemento imprescindible para garantizar la producción de alimentos. Es decir, si no tenemos agua, difícilmente vamos a producir alimentos y de esa forma estamos socavando en un derecho humano reconocido, que es el derecho a la alimentación. Entonces, básicamente, estos son los aspectos o motivos que nosotros tenemos para realizar la investigación orientada a estos ejes temáticos. Hallazgo que como grupo hicimos. El Estado de Honduras efectivamente cuenta tanto con políticas legislativas como administrativas en materia de cambio climático. Definitivamente uno de los hallazgos que logramos identificar como equipo es que no se cuenta con recursos humanos y económicos suficientes para dar cumplimiento a tales políticas legislativas y administrativas. Entonces quizás ese es uno de los hallazgos más importantes porque nos lleva al análisis y posteriormente a la conclusión de que si bien tenemos un cuerpo normativo, este cuerpo normativo no tiene una eficacia, es decir, no se le da un cumplimiento y por lo tanto el Estado de Honduras estaría incumpliendo obligaciones internacionales contraídas al suscribir dichos tratados. El hecho de que se nos asignaran líneas temáticas nos brinda la oportunidad de adentrarnos en esferas del derecho que desconocíamos quizás, y precisamente creo que sería la experiencia. Entonces esto ha significado una parte esencial para los alumnos, puesto que les ha permitido empoderarse en una temática poco conocida, que no es tampoco muy profundizada en las aulas de clase, y asimismo empoderarse en los procedimientos y en los pasos del método científico para formular un proyecto de investigación. Nosotras decidimos hablar un poco de lo que es el análisis jurídico en relación al cambio climático y los efectos que este tiene con la seguridad alimentaria. Todo este calor lo estamos ocasionando nosotros los seres humanos con el desgaste del medio ambiente, con la contaminación, con el humo. Y en base a este cambio del clima, se está perdiendo mucho la producción de alimentos. El alimento ya no es como antes, ya viene en base a genéricos. ¿Por qué? Porque ya no crece por la sequía, hay mucha pérdida. Entonces eso nos hizo ver a nosotros el qué estamos haciendo con nuestro planeta, el que estamos destruyendo nuestra forma de vivir y entonces yo qué le voy a dejar a mis hijos. Nosotros aquí en Honduras tenemos una normativa y tenemos leyes. A ver si el gobierno pone en práctica, porque tiene destinado tanto de porcentaje para mi ambiente, para el INAH, para la agro, y entonces a ver si se cumple. Y nos dimos cuenta que no se cumple. En conclusión, no se cumple. ¿Verdad? Porque nosotros entrevistamos al vocero de la Feria del Agricultor y ellos nos decían que están solos. Me gustaría que la gente tomara conciencia en el cuidado del medio ambiente y que nos diéramos cuenta que nosotros mismos estamos acabando con el planeta. Nuestros estudiantes hicieron
sus investigaciones en esta temática con notables y significativos resultados que han expuesto en el final y presentación de investigaciones en materia en la asignatura con alto rendimiento, con alta calidad y con mucha incidencia. Nuestro proceso de investigación se sustentó en citas bibliográficas, así como también visitas de campo, las cuales no pudimos tener una respuesta favorable, ya que como se trata de desperdicios de alimentos, ya sea de empresas, supermercados, entonces ellos tienen políticas en las cuales no van a decir qué hacen con los desperdicios que se le dan en dicha institución, ¿verdad? Si nosotros hacemos una investigación, nos daremos cuenta que la mayoría de la población, no solo en Honduras, sino en el mundo, sufre del fenómeno que es natural y que se llama hambre. Al nosotros darnos cuenta de que existen empresas o existen que desperdician alimento masivamente, nos damos cuenta de que estamos violentando un derecho como ser el derecho a la alimentación. Estamos cohibiendo una gran parte de la sociedad que no tiene cómo alimentarse, sin embargo estas empresas sí tienen cómo hacer desperdicios masivos de sus alimentos. Creo que si hubieran unas políticas que el Estado implementara para que estos desperdicios sirvieran de ayuda para alimentación a toda la sociedad que sufre de este fenómeno, estaríamos en un crecimiento de beneficio para nuestra sociedad. Yo podría decir como primer hallazgo de que no hay ninguna legislación internacional y no hay ninguna legislación interna que regule los desperdicios de estos alimentos, entonces sería uno de los principales hallazgos, porque nos traería a pensar y analizar cómo podemos aportar desde nosotros la Facultad de Derecho para que haya algún tipo de leyes en el futuro que regulen estos mismos. Esta parte de la sociedad está muriendo de hambre, pero esta parte de la sociedad está desperdiciando alimentos. Entonces es algo que debería llamarnos la atención y ponerlos a analizar de por qué se está dando esto y por qué el Estado como tal no, si tiene personas capacitadas en dichas instituciones, no se hacen este tipo de preguntas, ¿verdad? Durante nuestra investigación nos percatamos que no existe pues un ente encargado de velar por la calidad del producto que se les entregan en los casos de los programas como merienda escolar a los infantes. Nos percatamos de que existen muchos programas que no se les da continuidad con cada cambio de gobierno. Entonces, así como existen cuerpos legislativos como el Plan Nación o el Plan Visión que protegen y blindan ciertos proyectos que se están desarrollando durante cierta cantidad de tiempo, deberían de aplicarse también en los casos de la alimentación escolar, en los casos de subvenciones hacia menores y en proyectos que se están desarrollando en pro de la infancia. Nosotros nos percatamos que esto está concadenado a lo que es cuerpos legislativos, lo que es el medio ambiente y lo que es la alimentación. Están concadenados, ¿por qué? Porque para poder tener una buena alimentación se ocupa generar alimentos y esto depende del medio ambiente. Ahora, si tenemos un medio ambiente cambiante como en la actualidad, no vamos a poder generar el volumen de comida que se ocupa para darle pues, cumplimiento a la demanda que existe. Ahora, ¿cómo está relacionado el derecho? El derecho está relacionado porque crea normas encargadas de velar porque se mejore el medio ambiente, como pues, nuevos proyectos de ley que están saliendo en el Congreso Nacional que tienen una visión ambiental. Por ejemplo, hay un caso de un manual que se hizo para Ingeomín sobre compras que estos hacen que sean amigables. Entonces sí, el derecho está relacionado tanto con el medio ambiente como con la alimentación, que esta a su vez se concadenan.
Es importante y muy interesante ver cómo el medio ambiente y cómo las condiciones actuales del cambio climático impactan en el ejercicio de este derecho para poder gozarlo efectivamente en el alimento que consumimos o en incluso en el alimento que se desperdicia. Entonces es un elemento muy interesante que los estudiantes pues el día de hoy han tenido la oportunidad de profundizar en este tema y generar debate y sobre todo ese incentivo al pensamiento crítico e investigativo en este tipo de temáticas. Que los países tengamos este tipo de semilleros de investigación en esta materia, en los recintos universitarios, es de fundamental importancia y fundamental aporte, porque estos muchachos van a ser replicadores en el futuro de estas temáticas, con propiedad van a poder argumentarlas, con propiedad van a poder incidir en la toma de decisiones y con propiedad van a poder apoyar y entender todas las iniciativas, tanto legales como sociales, políticas y de otra índole, que se presenten en su vida profesional.